Ok, aquí voy a adobar. Tengo dos perniles para adobar. Les voy a enseñar uno para que vean cómo yo preparo los perniles míos. Ok. Lo primerito que yo hago es, yo le echo mojo a todo el pernil entero. Ok. Make sure que terminé la botella. Mojo. Es todo el pernil entero porque le da un gusto bien rico. Ok. Encima de eso, ahora yo cojo le echo adobo a todo el pernil entero. Yo le hago tajo, le enjuago el pernil y le hago tajo al pernil para que por dentro se chupe el gusto, para cuando se lo coman tenga gusto por dentro. ¿Lo ve qué lindo se ve? Vea. Bello, bello que está este pernil. Mira qué lindo está ese cuerito. Ok. Puedes echar suficiente o la cantidad que quieras o lo que te diga tu corazón o you know. O sea, adobo, después cojo le echo ajo en polvo. Al frente y atrás. La cantidad que quiera. Ok. Yo le echo dos sobres de sazón con achiote. Es un pernil bien grande son. Y you know, lo mezclo enterito. Mire qué lindo se ve ya. Precioso. Ahora yo cojo lo vino y le echo sazón en el otro lado. Mira qué cosa más bella. Ok. Mire. Cuando termine, le echo un poco de sal para cuando se esté cocinando. Esta parte se ponga crispy como chicharrón. Ok. Mira qué lindo está. Bellísimo. Aquí abajo se queda el jugo. Vean, ¿ves qué rico está ese jugo? Ok. Mira qué lindo. Ok. Aquí yo tengo, yo cojo y meto en la batidora una cebolla enterita en la batidora, como 10 pedazos de dientes de ajo. Y le echo también sofrito del que yo hago. Y le echo también orégano dominicano. Lo mezclo todito adentro de la batidora, ¿ok? Entonces cojo y se lo echo al pernil. Mira qué lindo se ve eso, bellísimo. Esto tiene un gusto más rico. Y huele bien rico, ¿ok? Mire qué lindo se ve ese pernil adobadito ahí. ¿Ves qué rico se ve? Riquísimo. El jugo que se queda aquí abajo, yo se lo cojo y se lo echo por encima cuando se esté cocinando. Y queda riquísimo. Entonces, yo cojo el orégano dominicano otra vez, se lo echo por encima para darle más gusto, ¿ok? Mire qué lindo está eso. ¡Qué belleza! Cuando esto está cocinado, ¡ay, mi madre! Lo que dejan es el huesito y mandan. Mira qué cosa más linda está ahí. Delicioso. Atrás también yo cojo y le echo también atrás.
porque esto tiene de todo. Todo, todo, todo. ¿Ves qué belleza? Mira qué belleza. ¿Ok? Lo tapo. Lo pongo en el horno a cocinar. Hasta que el cuero se ponga bien duro. Y esté bien cocinadito. Lo cocina a tu manera. Recuérdese. Cocina a tu manera. A su tiempo. Esos boquetes que le hice con el cuchillo aquí. Ahí adentro tú puedes echarle todo esto. Para cuando lo partas es ese gusto de jugo. Y todo lo que le echaste está dentro del pernil. ¿Ok? Mire, ve. Qué rico. Yo lo cocino por lo menos 3 horas o 3 horas y media. Y ya. Con lo quiera, como tú lo quieras. ¿Ok?